Fundación Bigot presenta. En algunas villas y lugares de esta Capitanía General de Venezuela se acostumbra un baile que denominan Xoropo Escobillado, que por sus extremosos movimientos, desplantes, taconeos y otras suciedades que lo infaman, ha sido mal visto por algunas personas de sexo. Venezuela es joropo. En toda la geografía nacional podemos encontrar fiestas de joropo. Es tal su variedad que debemos agruparlo por sus características formales, estilísticas y medios de expresión en cuatro grandes grupos: el llanero, el tuyero, el centro occidental y el que hoy les presentamos, el joropo oriental. Ay, na, 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 y canto pa' mi compañero, ay, porque te dejo el amor. Ay, porque te dejo el amor, que se tenga en vez de la garganta, ay, tenle a todo tu reloj. Ay, tenle a todo tu reloj, pero canto pa' mi compañero, ay, porque te dejo el amor. El joropo surge del fandango español y va transformándose hasta tener fuerza y personalidad propia, hasta diferenciarse. Joropos hay prácticamente en todo el país. Y en Oriente es corriente su interpretación, utilizando para ello bandolinas o bandolas orientales. Cuatros, guitarras, maracas, tambores y en algunas zonas, el acordeón, conocido regionalmente como cuereta. Ay, na, 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 pero que el gallo negro tú quieras, ay, lo que cambia en el querer. Ay, lo que cambia en el querer, pero yo no quiero tan alé, en ayer tiempo de amanecer. Ayer tiempo de amanecer, pero que el negro... Estribillo. El estribillo es la segunda parte del joropo. Por eso se dice joropo estribillado. Pero el estribillo es de Cumaná, del estado Sucre, de la parte del campo del estado Sucre y de la parte de la playa del estado Sucre. Pero mucha gente se pregunta, ¿qué es en realidad el estribillo? Esta palabra, pues, tiene muchas definiciones. Definiciones en la parte gramatical, que es la repetición de una frase, ¿no?, por ejemplo. Y en la parte musical, que es la repetición del ritmo, de la música. Pero en nosotros, el estribillo es cuando ya termina el joropo y ahí arranca el estribillo, donde la gente se arrequinta, vamos a decirlo así, donde el joropo es más tramado. Porque digo que el joropo es más tramado porque el joropo rítmicamente, para los músicos que saben de esto, 3x4, el ritmo de 3x4. Pero cuando pasa el estribillo es 6x8. Esa es la definición del estribillo. Guacharaca, guacharaca, óyeme guacharaca, ¿qué te pasa guacharaca, que no me quieres ni hablar? Ay guacharaca, que no me quieres ni hablar, guacharaca, guacharaca, óyeme guacharaca, ay guacharaca.
guacharaca con la servilleta seca. Gavilán no se la come porque no tiene manteca. Ay, guacharaca, porque no tiene manteca. Ahí viene la guacharaca con la servilleta seca. Ay, guacharaca, 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 mi guacharaca. La guacharaca amarilla le dice a la colorata, te quieta, guacharaca, ya vamos pa' Cumaná. Ay, guacharaca, ya vamos pa' Cumaná. La guacharaca amarilla le dice a la colorata. Ay, guacharaca, 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 mi guacharaca. Ya, 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 ay, guacharaca, 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 mi guacharaca. El golpe tiene una melodía muy característica y es mucho más rápido que el joropo en sí. Esto permite que, independientemente de la letra, se pueda reconocer lo que es un golpe de arpa, un zumba que zumba o una sábana blanca. Y el guacharaco macho, atrás que se vuelve loco. Ay, guacharaca, atrás que se vuelve loco. Allá va la guacharaca, subiendo la mar de coco. Ay, guacharaca, 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 mi guacharaca. Ahí está la guacharaca comiéndose una patilla. Y el guacharaco loco recogiendo la semilla. Ay, guacharaca, recogiendo la semilla. Ahí está la guacharaca comiéndose una patilla. Ay, guacharaca, 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 mi guacharaca. La guacharaca de Apure le dijo al adiós occidente, quite la espada al cura y déjasela al presidente. Ay, guacharaca, y déjasela al presidente. La guacharaca de Apure le dijo al adiós occidente. Ay, guacharaca, 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 mi guacharaca. Ya, 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 ay, guacharaca, 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 mi guacharaca. En Venezuela, decir joropo es decir fiesta. El término se ha popularizado tanto que ya no es solo el género musical, sino el evento social mismo. Festivo donde el pueblo se transforma en músico, danzante y espectador de su propia creatividad. El joropo oriental podría dividirse en el joropo propiamente dicho, el golpe y el estribillo. Utilizamos allí el mandolín o mandolina. En Campoma, por ejemplo, Perucho tiene su cuereta, que es un acordeón. Y otras personas también utilizan la armónica o la sinfonía, como le decimos. Hay gente que dice que para definir el estribillo hay que bailar, así que a bailar el estribillo, pues. Thank you.
Estamos viendo Encuentro con... Estamos viendo Encuentro con... Llegaba Margarita hospedando mi cantar con esta dedicación de tipo muy cultural. Llegaba Margarita hospedando mi cantar con esta dedicación de tipo muy cultural. En la tierra de Arismendi, Mariño y Esteban Gómez, hoy es el quinteto Monte recordando esos valores. En la tierra de Arismendi, Mariño y Esteban Gómez, hoy es el quinteto Monte recordando esos valores. Margarita es una isla con un don muy resurgente, porque en ella sí hay el trono de la patrona de Oriente. Margarita es una isla con un don muy resurgente, porque en ella sí hay el trono de la patrona de Oriente. Lo grande de Nueva Esparta y digna de recordar, lo simpática que es en cultura popular. Lo grande de Nueva Esparta y digna de recordar, lo simpática que es en cultura popular. Adelante Nueva Esparta, no olvides tu tradición, porque un pueblo sin cultura es presa de la destrucción. Adelante Nueva Esparta, no olvides tu tradición, porque un pueblo sin cultura es presa de la destrucción. Margarita es una isla con un don resurgente, porque en ella sí hay el trono de la patrona de Oriente. Margarita es una isla con un don muy resurgente, porque en ella sí hay el trono de la patrona de Oriente. La y la sierra por en Margarita cayera en malos designios. Cayera en malos designios, sierra por en Margarita cayera en malos designios. Sucre se molestaría con el general Mariño. Con el general Mariño. Sucre se molestaría con el general Mariño. La es una guitarra y un cuatro, eso es lo que yo procuro. Y uno que le dé bien duro para distraerme un rato. Una guitarra y un cuatro, sí caramba, eso es lo que yo procuro. Sí, colegan, uno que le dé bien duro, sí caramba, para distraerme un rato. Una guitarra y un cuatro, eso es lo que yo procuro. En Oriente, a diferencia de otras regiones, bailar joropo es girar elegantemente, sin separarse nunca de la pareja ni levantar los pies del piso. Sin realizar figuras ni taconeos. El baile es la armonía de la pareja en movimiento. Porque el trigueño se va hasta mañana, señores, porque el trigueño se va. Si le da la gana, vuelve, y si no, no vuelve más. Hasta mañana, señores, sí, señores, porque el trigueño se va. Que sí, caramba, si le da la gana, vuelve, sí, caramba, y si no, no vuelve más. Hasta mañana, señores, porque el trigueño se va. Esta es la determinación del joropo escobillado. Mientras que en el llano tenemos otro sistema de joropo que es muy distinto y se toca de una manera muy distinta. Por ejemplo, se toca así. Yo soy el... Yo vengo de Cunaviche, montado en una potranca. Yo vengo de Cunaviche, montado en una potranca. Y este es el cunavichero, este es el cunavichero con suspiros de parranda. Este es el cunavichero, este es el cunavichero con suspiros de parranda. En cambio, ustedes escucharon que tú dices Margarita es una isla. Bueno, ese joropo, ese es el joropo oriental. Termina con su estribillo como le di el pase este de aquí. Ahí es donde dice, si el folclore en Margarita cayera en malos designios, Sucre se molestaría con el general Mariño. Ese es el cotorreado, el joropo oriental, ese es el cotorreado. Así pues, que ya tienen una parte más de lo que yo puedo invertir hacia ustedes para que entiendan lo que es el joropo en el llano y el joropo en Oriente. Este es nuestro gran baluarte del joropo oriental, Perucho Coba. Y este es el instrumento